¡No! Y me toca con el... ¿Pero el Víctor qué hace? Porque es un trozo de mierda el Víctor. Víctor, porque eres un pedazo de mierda. Un mojón. Al pobre Víctor ha estado discutiendo por los colores con Ela. Y él ha dicho, no, yo quiero ser la rosa. Y entonces ha dicho, ¿qué me pongo? Hemos dicho, el rojo, que no está rato. Y se ha puesto el mojón. Madre mía, pobre, pobre Víctor. Vale, vamos a tirar por ahí. Yo creo que puedo ir matando algo, sí, sí, sí. Vamos a ver si por aquí hay alguien y lo matamos también. Y, hombre, Esparta, ¿qué tal? Ya está. ¡Tomate! ¡Dos! ¡Oh, no! ¡Tomate! ¿Lo tomate? ¿Qué? Está siendo rápido, ¿He visto tomate? ¡Ah, tomate! ¿Entendí? ¿Qué? ¡Lo maté! ¡No! ¡Lo maté! ¡Confieso! ¡Pero bueno! ¡Tomate, tomate! ¡Era un asesino con culpa! ¡Tomate! ¿Qué viste? ¿Qué ¡hombre! Viste? Mira, claro, fui para el reactor de la derecha y el cuerpo estaba al lado de tomate y tomate subiendo para el reactor. No he visto el cuerpo, te lo juro. Te juro que no he visto el cuerpo. ¿Dónde? Te lo juro. Votarme si queréis porque es verdad que estaba ahí, pero no he visto el cuerpo. Sí, yo creo que sí. Es la vieja excusa, no he visto el cuerpo. ¿A que sí? No, no he visto el cuerpo, yo no fui, fue mi primo. Pero tomate, defiéndete un poco, un poquito de sangre, tío. Claro. Bueno, sí, votarme. Tomate porque se manchó de sangre. Sí, ¿no? Porque es rojo, de por sí, es rojo. Es rojo, sí, no sé. ¡No era! ¡Ay, a ver! ¡Oh, mi fruti! ¿Cómo voy a ser yo? Yo dije lo que vi, yo no dije que lo vi matando. Bueno, ahora lo bueno es que no sospecha nadie de nosotros. Nadie se ha preguntado lo más mínimo por Esparta. Y como no sabe, ni siquiera han dicho por dónde estaba. Nadie se ha ido a preguntar absolutamente nada. A ver, ¿qué estrategia hacemos? Estoy por matar. Es que si mato aquí en la roca. Ya está el trollitive. What happened? Vale, trolli es buena gente, creo. Porque ha funado a alguien. ¿Cómo que qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no. No, yo estoy aquí. Lo que veo que trolli no toca y no habla. No, pero a ver, eres tú. Hombre, voy a ser no yo. Si yo dije el problema y el cuerpo. El problema es que Tomate no se ha defendido, ¿sabes? Pero obviamente, claro, lo que pasaría por la casa de Tomate es yo no sé, me estás culpando a mí, ¿no? Claro. No, pero es que espérese, porque debajo de los dos reactores hay una trampilla. Entonces no. Ah, no, pero es que problema. No estaba cerca de la trampilla, estaba más para la izquierda. Y veo que se ha defendido Tomate, es que no entiendo. Es que el problema es que si ahora echamos a Pupi y Pupi no es y nada más estaba equivocándose, claro, hacen una doble y va a ser la partida yo más corta. Yo por si no hacen la más rápida. Vamos a esperar a ver qué pasa. Ven acá, una pregunta. Si Trolino sabe muy bien eso, ¿por qué toca el botón? Es el que. Sospechoso. Que si se hacen una. Si expulsamos a uno que no es y se hacen una doble, ganan. Ya, pero es que Pupi ha dicho que era Tomate. Ya. A ver, no, pero es que el problema es que Tomate no se ha defendido. O sea, claro. que a lo mejor, si lo discuten, pues no sé, no sé. A ver, nos alejamos de Pupi o vamos con él. O vayan conmigo. Yo no he hecho ninguna misión. ¿Tú dónde estabas? Sí, Caplay, ¿tú dónde estabas? Yo estaba por el lado mío, estaba al lado mío todo el tiempo. ¿Y tú, Víctor? El hombre que nunca me parece sospechoso. Yo estaba en la parte del escáner. Estábamos, sí, en el ala médica, ¿se llama? No sé, pero lo más probable es que los modus dos juntos. Modus operandis de Pupi, Caplay y Mike. ¡Porque han matado rápido! No, a ver, es que no vale, siempre que matan, hasta que no aparezca un cuerpo en la roca, yo no he sido. Sí, claro. ¿Esquipamos o botón? Yo esquipeo. Yo esquipeo. Que me hace jugárnosla. Y Trolino me bota. Ojo con Trolino. Sospechoso. ¿Cómo que ojo? Es muy sospechoso. A ver, a mí me parece más sospechoso a tu Pupi, ¿eh? Sí, también es verdad. Yo me voy con ustedes dos ahora. Bueno, el plan, chavales, es ir haciendo amiguitos. No hay que ganarse la desconfianza de nadie. Yo creo que lo suyo ahora sería matar... no sé, a alguien que todo el mundo dé por hecho que no es mala gente. ¿Sabes? Porque si no, el problema es que... o sea, si yo mato, por ejemplo, a Pupi Frutti, pues es como quitarle hierro al asunto, ¿no? La gente sospecha de Pupi, entonces no merece la pena matarlo. Y que todos sepan que no es el impostor. Ayúdale al contrario, vamos. Vale, por aquí hay dos personas, nos puedes hacer fácil una doble. Yo estoy por aquí haciendo las cositas, ¿vale? A ver, yo ahora lo que quiero básicamente es que me vean. Ah, vale, hacemos una doble, Víctor, ¿qué dices? Vecinito. Vale, ahí, ahora vas a por Caplay. No. No, tú, se os ha escapado el testigo. Hay que sabotear algo. La liamos. ¡Ábrete puerta asquerosa! No. Uff.
Nos han pillado. Han matado a Lina. Me he encontrado a Lina muerta. ¿Dónde? En el pasillo que da para... O sea, dentro de... En el ala derecha, en enfermería. Vale. A ver, yo quiero decir que Mike y Víctor venían ahí hacia descontaminación. Y Trollino venía de ahí, sí. Que estábamos Pupi y yo, y Trollino venía de ahí. ¿Cómo? En la puerta, ¿en qué? ¿A qué altura? ¿A qué altura? Estaba justo antes de entrar a ver, ahí estamos, ahí hemos estado Caplay, Víctor y yo. Caplay creo que no ha podido ser. Es que como sea una doble hay que echar a alguien, ¿eh? Ya. Te digo, yo bueno, me confirmo que en esta muerte no ha sido está muy callado. Yo veo a Víctor demasiado callado. No, no, te digo que yo estaba en descontaminación a la derecha y de allá venía Mike y Invitor. Hidrolino. Vale, yo no sé qué era. No, ya me está descontaminando. De mira, yo también ha podido ser. A ver, también ha podido ser el a matarlo y reportar. Es que. Yo no soy el asesino. Yo me fío de Invitor porque. Bueno. O sea, no yo sé. He sido. O sea, bueno, tengo, tu compañero. No tengo razón, iba a decir porque no me ha matado. Uno de los tres o vais para afuera. Caplay, Víctor o Mike, elegí. Víctor. Uno de los. Vale. Pero yo decía, no soy pesado. Lina decía que ella andaba todo el rato con Caplay. Caplay. No, pero cuando estaba en enfermería también estaba Mike. Pues sí, estaba. Ya, y cuando volviste, ¿dónde yo estaba? Estaba en descontaminación. Venga. Si tú se saben en las puertas, lo estabas poniendo. Mira, Trollino venía. Yo, hay que votar. Yo no soy. Bueno, ¿por quién votamos? Yo voto a Mike. ¿A Mike o a Caplay? No, no, Mike. No, yo no. ¿En serio? ¡Que yo lo he sido! ¡Que no! ¡Que son Mike y Víctor! ¡Joder, macho! ¡Vamos, Caplay se libró, ibas a hacerle una doble kill, se libró de milagro, Caplay. Se libró de milagro, porque se cerró la puerta. Ay, no, partida bien rápida, ¿eh? Vale, 7 segunditos, en 7 segunditos hay que sabotear, pues, por ejemplo, esto. 5, 4, 3, ahí está. Uy, lo iba a hacer yo. Pues ya está, en 20 segundos lo matamos. ¿A quién matamos? A Ela, yo voy a matar a Ela, que está aquí con el botoncito. Hola, Ela. ¿Qué tal estás, Ela? Todo bien, Ela. Creo que si Trollino está aquí, creo que nadie va a desactivar eso, ¿sabes, Ela? Lo siento, Ela. Pero nadie va a desactivar. ¿Cuánto tiempo queda? 32 segundos, venga, mejor te mate ya. Es que os dije que venía a la izquierda ellos. Vaya, vamos, vaya. Dejad de darle gameplay al Víctor. Es que el Pupi Fruity tiene dos luces. Sí, no, la verdad, ¿eh? Y una apagada. Una apagada.